que no se vive con la opulencia de otros tiempos. Otra cosa no tendrá. El orgulloso no le gana a nadie, ni a extravagante, porque tiene unas ideas que... En algunas cosas tiene razón. ¿Ah, sí? Sí. ¿En cuáles? En lo del matrimonio, sin ir más lejos. ¿Y se le ocurre hacerle caso? Pues yo no me voy a casar nunca. ¿Usted sabe que tres carreras podemos hacer las que vestimos varias? Que sí. Casarse, casarse y requete casarse. No. Casarse es la primera. La segunda, el teatro. ¿Y la tercera? Y la tercera no quiero ni nombrarla, ya se la puede usted figurar. Pues mira tú, que de esas tres carreras únicas de la mujer, la primera me agrada poco. La tercera, ¡qué menos Saturna! Mira que es difícil eso de ser libre y honrada. Es imposible. Pero si pudiéramos ser médicas o abogadas, siquiera boticarias o escribanas. O ministras, ¿no te jiba? Y en primer término tenía un lago y dos patitos. Mi padre... ¡Ay! ¡Ay, Saturna! ¡Ay! ¡Ay! Su padre que pagó 1000 pesetas. No, para todo hay que valer, Tristana. ¿No podría yo entonces meterme a escritora y escribir novelas o comedias? Mire, de la lengua solo sacan tajada a los políticos que se pasan la vida echando discursos. Pues te digo yo que hasta para eso del gobierno y de la política podría servir una mujer. Ay, no te rías, Saturna. Crear discursos es una cosa muy fácil. Vaya por Dios. Ah, ¿porque los hombres hablan diferente de las mujeres o qué? Las enaguas estorban para eso como para montar a caballo. ¡Mira tú lo que hago yo con las enaguas! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? O también podría ser profesora. Y estudiar lenguas. Escucha bien. Bonjour, monsieur. Voulez-vous un petit café ce soir? Avec du sucre, mais bien sûr. Passez à table. Asseyez-vous tout de suite. Pero eso está muy requete bien. Esto es lo único que me han enseñado en el colegio. Pídale a don Lope que le ponga un buen profesor. Sí, sí, y seré yo profesora. Ay, Saturna. Ay, Saturna, que te enseño. Te enseño. Ponle la boquita así. Y di, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. ¡Ay, hijitas! ¡Qué fresca se está quedando la tarde! Parece que el invierno ha llegado. ¡Con la espada en la mano! Pues nos va faltando el carbón otra vez. Vaya noticias me das, nada más entrar por... Que le gustaría aprender idiomas. Eso es cierto, Lope. ¿Pero quién te calienta la cabeza con estas cosas? ¿No será cosa tuya? ¿Yo? ¡Pobre de mí! Lo único que digo es que la chica es joven y lista, y un poco de instrucción no le vendría mal. Bueno, dejaos de idiomas y prepara la cena. Me han entretenido en la tertulia. Me parece bien al señor una sopa calentita. ¿Y no se te ocurre algo más sólido? Los trocitos de gallina que usé para hervir la sopa irán de segundo plato. ¡Otra vez! Ya me encargaré yo de que mañana traiga un buen trozo de carne. ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? Quiero decir que cómo lo hará. Claro que una sopa también puede llevar su poco de tomate, de cebolla, de perejil, de ajo. Claro. ¿No ves que la niña se está quedando pálida? Eso te pasa porque no te alimentas bien, pero... Ya me encargaré yo de cuidarte. Mi niña tiene que estar guapa siempre. Siempre. Si quiere verla guapa, debería comprar un vestido nuevo. Pues, la verdad, don Lope, que últimamente me escatima el dinero para la compra. Ya que hemos dado por finalizado el luto por tus padres, ¿te gustaría... ir al teatro el próximo sábado? ¿De verdad? Pero antes te compraré un vestidito elegante. Venga. Prepárame la cama. Bien. Y ponme los paños calientes para cuando me vaya a acostar. Sí, deje que ya voy yo, señor. No,
Prepara la cena, que es tarea propia de criadas. Deja que Tristana me prepare la cama. Ella es más cuidadosa que tú. Y empieza a tener sus opiniones. ¿Qué opiniones? Pues, ideas soñadoras, como todas las chicas de su edad. De su educación me ocupo yo. Sí, señor. Se ha acabado la conversación. Prepárala. Entonces ya le contaré mañana el argumento de la obra. Así no. Ha sido emocionante. Se te escaparon las lágrimas cuando Nora se marcha de casa. Claro, porque yo había hecho lo mismo que ella. Hombre. Ese Ibsen es un diablo embaucador. Sienta estupendamente. Es preciosa. Me encanta. Es que, hija mía, cualquier trapillo parecería seda de las Indias. Hay que ver cómo conviertes un vestidito de nada en un vestido de alta costura. Ay, tú, que me ves con buenos ojos. Pero te agradezco el cumplido. Por cierto, Lope, ¿te has fijado en los vestidos que lucía doña María Guerrero? Hoy sí llegará a ser como ella. Escúchame bien, Tobal. Cuando una mujer abandona el hogar de su marido, como yo lo estoy haciendo ahora, tengo entendido que queda libre de obligaciones. Toma tu anillo. Dame tú el mío. Brillante. Muy brillante. Buena memoria sí que tienes. Si me preparara, podría llegar a ser una buena cómica, ¿no crees? Toma, brinda conmigo. Brindaremos por Ibsen y su casa de muñecas. Y por las cómicas. Son mujeres libres. Y por las cómicas. Toma otra conmigo. Soy yo. Que está feliz de tenerte a mi lado, chiquilla. Ya no soy tan chiquilla. No. La verdad es que ya eres toda una mujer. Dentro de unos meses cumplo 22. Me estoy haciendo muy mayor, ¿verdad, Lope? No, lo que se está haciendo mayor soy yo. ¿Qué va? Por ti no pasan los años. Te recuerdo igual, igual que cuando era niña. Y venías a comer a casa de mis padres. ¡Igual! Pero no me ves muy mayor. ¿Mayor? En absoluto. ¿Y no te doy asco? ¿Qué va? Al contrario, eres una persona encantadora. Así que, ¿te parezco atractivo? Mucho. Y siempre muy generoso. Y hasta puede que me quieras un poco. Sí. Ahora nadie se atreverá a tocarle ni un pelo de la ropa.
No le niego usted el talento, que le sobra. Pero los años le caerán encima como la justicia al delincuente. ¡Qué guapa estás! ¿Has subido corriendo? Pues sí. Mañana no tendrás que preocuparte por si vuelves tarde a casa o no. Pasarás la tarde en casa, conmigo. ¿En casa? ¿Dónde mejor? ¿Qué tal el hospicianillo? Y es muy cariñoso. ¿Y qué tal esas siervas de Dios que se dejan la vida para cuidar a sus pobres huerfanitos? Por ahorrarse la cena de los pequeños, retrasaron la hora de la recogida. ¿Qué va? Que nos alargamos en el paseo y se nos hizo tarde. Nos adentramos con el chiquillo hasta los saltos del hipódromo. Y no previsteis la duración del paseo. ¿Es eso? Ni más ni menos eso fue lo que nos pasó. ¿Y a ti no te resulta incómodo pasear? No había visto en mi vida. Sí, un hombre tan perfecto que la ha desgraciado para toda la vida. No pude evitarlo. El señor no debió cruzar nunca esa frontera. Era su tutor. ¡Ay! ¡Oh! ¡A esa tumba! ¡Mira quién está allí! ¡Allí pintando con su caballete! ¡El joven del café! No, no se tire vestido, que no perciba su ansiedad. ¡Que no le mire! ¡Estoy caminando erguida! Todos nos estamos acercando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nada, vamos a pasar por delante de él. Pero se va a dar cuenta de que queremos que nos hable. Los hombres necesitan estar seguros antes de atreverse a hablarnos. Pues don López no es así. No, él no. Claro. Ahora sí. Nos giramos, sonreímos. Buenos días, señoritas. Buenos días, caballero. Una puñalada en el pecho. Pero niña, que no muerde, que tan solo es un hombre. Bueno, ya, ya lo sé, pero es que no quiero causarle mala impresión. Pues si no le gusta, buscamos otro. Será por hombre. Bueno, vamos. ¿A dónde vamos? ¿Que vamos a pasar otra vez? ¿Sí? No. Muy bien. En ese caso, iré yo sola a hablar con él. Pero Saturna, ¿qué le vas a decir? Está bien, está bien. Dile que me gustaría que me pintara un retrato. ¡Pare! No vaya a pensar lo que no es. Tiene razón. Dile mejor que me adorne este pañuelo. Saturna, con unas flores bonitas. Saturna, mejor los colores que él quiera. Que pintor es él. No, venga, ve que se va. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy ardiendo en deseos de conocerle? ¿Será esto normal o...? Seré una mala mujer. Deje que hable. ¿Bien? No se entretenga y no se comprometa nada. Me vaciaba el alma por los ojos al grano cristal. Me creerá tonta. Pensará que no tengo vergüenza. ¿Pero qué le ha dicho? Que no le he dicho. Que me está poniendo nerviosa. Es esto estar enamorada. Pues vamos, Cristas, si con el primer joven que se encuentra ya se le sale el corazón del pecho. Pues sí, porque le quiero sin conocerle, sin saber quién es. ¿Cómo se llama? Eso sí, diga usted más disparates. Bueno, ya sé que los amores no deben empezarse así. Pues no, si habla un día y otro, y poco a poco se va sintiendo algo por un hombre. ¿Crees que me tendrá entonces por una mala mujer? ¿Pero qué le ha dicho? No, a todo cuanto me propuso, yo le dije que sí. ¿Qué le ha dicho que sí? Pues a posar, como modelo en su estudio. ¿No pensará ir? Hemos quedado en que tú le llevarías la respuesta con el día en el que iría. No, Tristana, olvídese de ir a su estudio, no irá. Sí que iré. No irá. Sí que iré, Saturna. Pero no puedo. Y tú me acompañarás hasta la puerta. Está muy cerquita de aquí, en la calle Río Rosas. ¡Uah! Pero el tira no nos enterará de nada. ¡Vamos! ¡Saturna! Hoy también habrá posado vestida, ¿verdad? Vestida, sí. Pero solo al principio. ¿Cómo? ¿Eh?
novio. Por ahí, por la zona de Tetuán. ¿Pero qué cosas tiene? Un novio, para novios estoy yo. ¿A ti te parece guapo tal Juan Rodríguez? Juan, no. Me lo ha dicho Pepe, el del tranvía. Y ese chismoso, ¿qué sabrá? No voy a decir que ha posado desnuda. Desnuda, desnuda. No. Por eso, a la caída de la tarde, andas desatinada por esos caminos de Dios, buscando rincones oscuros. Y os retrasáis las dos. ¿Qué me pretende él? No lo sé. A ver si se piensa usted que es el único que quiere que le quiera, que una también vive en sociedad. ¿Tomará café el señor? Enamorada, si le oyeras hablar, no desconfiarías de él. ¿Falta mucho? No. Mejor, sírvenos vino. No solo Saturna quien tiene un asunto nocturno por ahí. A esta edad se salen tanto a la calle, acaban tropezando siempre con algo. Y a mí no me gustan los idilios callejeros. Escúchame bien, que no te pillen un mal paso, porque yo lo sabré todo. ¿Y si nos pesa después? ¿Por qué nos va a pesar? Para mí no hay secretos. Poseo un saber infinito en estas cosas, y una experiencia y un olfato que no es posible pegármela. ¿A dónde vas? En el amor hay que saber esperar. ¿A dónde vas? A traerte las zapatillas. Está bien, ve. Yo soy muy lince en estas cosas. Y todavía no ha nacido la persona que me engañe y se burle de mí. ¿De esperar? El amor es impaciente, todo lo quiere al instante. ¿Y si pierdes el interés por el jeroglífico después de haberlo descifrado? ¿Qué? Sí, son muchos los hombres que después de disfrutar de la mujer amada pierden el interés por ella. Pero yo no soy como los demás. El amor es sacrificio. Suframos un poquito ahora. No le hagas suciedad. ¿Quién me crece y me pones en ridículo? No dudes, niña, que te haré entrar en razón. ¿A dónde vas? Voy a llevar los zapatos a la habitación. ¿Saturna? Lo que es a buenos, no hay quien nos gane. Nos pasamos ya de angelicales. ¿A mí? Escúchame, nadie hasta la hora presente me ha puesto en ridículo. Todavía no soy tan viejo como para soportar ciertos oprobios, muchacha. ¿Con qué no te digo más? Y en último caso, me revisto de autoridad y me declaro padre. Porque como padre, tendré que tratarte si es preciso. Tu madre te confió a mí para que te amparase. ¡Y te ha amparado! Estoy decidido a protegerte de toda clase de trampa. Y a defender, por... ¿Mi honor? Mi honor ya no lo tengo. Tú me lo has quitado. Yo solo... Tú me has perdido, Lope. Me has dejado sin mi honra. Me has matado para la sociedad. ¡Has hollado mi juventud! ¿Me quieres? Te quiero más que a nadie en el mundo. ¿Y por qué te enamoraste de mí? Por tu belleza. Y por tu inteligencia. ¿Te parezco inteligente? Es la cualidad tuya que más admiro. Tienes razón, pero tú sabes que yo no puedo mirarte como a una de tantas. Tú no eres una víctima. Sé indulgente conmigo. Mientras yo tenga un pedazo de pan, será para ti. Creo que te voy a querer toda mi vida. Y yo más, mi Dios. ¿Y tú? ¿Me vas a querer siempre? Siempre. Pues ya me creerás. Por el momento ha descubierto que andas en malos pasos. Dime, es una tontería, una frivolidad. ¡Pero por Dios, no me lo niegues! No hago más que decirte que si me pongo a ello, puedo adivinar tus pensamientos más ocultos. Chiquilla, cuidado. No vendas mi dignidad por un puñado de ternuras que te ofrezca cualquier mocoso insípido. Si lo haces, no te extrañe que yo me defienda. Nadie me ha puesto la ceniza en la frente todavía. Nadie. Nadie. ¿De qué? De Horacio. Oye.
entiendo por qué le tienes tanto miedo a tu tutor. ¿Miedo? ¿Qué? No es mi marido porque no estoy casada con él. Es como mi padre. Bueno, no es mi padre. No, es mi tutor. Es el hombre que me... Es el hombre que me... Perdóname, gracias. Quería habértelo dicho antes, pero es que no me salía. Perdóname, Horacio, soy una mujer libre para amarte. ¿Qué prefieres que sea? ¿Una casada infiel o una mujer libre? Vete. Horacio. Vete. No, por favor. Vete, por favor. Escúchame. Escúchame. No le amo ni le he amado nunca. A veces hasta le aborrezco. Y deseo que le pasen las mayores desgracias del mundo. Tiene su lado bueno, pero cuando se trata de faldas... Entonces, ¿no tienes nada que contar? Está bien. Sin hablar, me lo estás contando. ¡Vete! ¡Vete de casa! ¡Eres una mujer libre! ¿Qué esperabas? ¿Que te iba a pedir de rodillas? Guarda tus encantos juveniles para algún monigote de estos de ahora. Sí, de estos a los que no podemos llamar hombres sin acortar la palabra o estirar la persona. ¡No te temo! ¡Haz conmigo lo que quieras! ¡Horacio! ¡Fuera de aquí! Tengo muchas cosas que agradecerte. Tú me has querido, tú. Me has dado tu juventud. Y yo he recogido flores cuando ya solo me correspondían las espinas. No debía arrancarte del tallo. Tú merecerías vivir como una princesa. Yo te tengo aquí como una pobrecita auspiciada. En otros tiempos, tú no te acordarás de mi casa en la calle Mayor, porque eras muy niña, pero... ¿Cuántas veces te cogí en mis brazos y te paseé por toda la casa, mostrándote mis cuadros, mis pieles de león, de tigre, mi coche de caballo, mi bodega de vinos, mis almas preciosas? ¿Cuánto he caído desde entonces? No he hecho más que caer. Escalón en escalón. Pero no debo quejarme porque conservo la joya más preciosa. ¿Qué eres tú, Tristana? Mira qué bonitos son los tejados de Madrid. Fíjate bien en sus colores. Los diferentes tonos, las texturas. Pero mira, Horacio. Mira, estos son manchas. No consigo darles volumen, ni luz, ni... Es un desastre. ¿Qué va? Los colores son muy acertados. No. ¿Sí? ¿El azul del cielo? Sí. Uh-huh. ¿El rojizo de las tejas? Sí. ¿El blanco de las chimeneas? El blanco es de la tela. Ah. Vas a ser pintor. Si de niña me hubieran enseñado, hoy podría pintar. Podría ganarme la vida. Y ser independiente con mi honrado trabajo. Nunca es tarde para aprender. Pero mi madre. No paso por estar separado de ti ni un solo minuto al día. Y si quieres ponerte los pantalones, póntelos. Para eso tendré que quitártelos antes. ¿Eh? No. ¡Ay, déjate! ¡Que no, que déjate! ¡Déjate! ¡No, paso! ¡Tus pantalones! Y así tenemos lo que más ilusión me hace. ¡Un chiquitín! ¡Ay, no! No, Horacio, eso no. Eso no. Que me moriría de pena si Dios me lo quitara. Porque se mueren todos. No, más vale que no lo tengamos. ¿Por qué se va a tener que morir el nuestro? Pues no lo sé. Pero imagínate, qué miedo. Está bien. Está bien, imaginemos que el niño nace. Pero como tenemos que vivir separados, cada uno en su casa... ¿En cuál de los dos hogares vivirá la gente? Toma, pues conmigo, si es mío. ¿Con quién va a venir? Pero como también será mío. Tuyo, sí, pero más mío que tuyo. Porque la naturaleza me lo arranca de mí.
Será mío, mío, mío. Y mío también. Claro que también tuyo. Pero me pertenece más a mí. No, por igual. La naturaleza me da más derechos a mí que a ti. Si se llamara como yo, llevará solo mi apellido, ¿verdad? ¿Pero qué dices, Tristana? Llevará mi apellido. A ver, una vez, raptó del convento de San Pablo, en Toledo, ¿sí?, a una monjita. No. Sí, y ese mismo año mató en duelo a un general que decía ser esposo de la mujer más virtuosa de España. Y esta se fugó con Don Lope a Barcelona. Sí. ¿Y si una noche entrara en tu casa y él me sorprendiera allí? Pues te partiría la cabeza en mil pedazos. Yo no sé cómo sabe lo nuestro, Horacio, pero lo sabe. Lo sabe. Quiéreme mucho. Quiéreme mucho, mucho, mucho. Y te quiero mucho. Sí. Hay algo que me preocupa. ¿Qué? Mi tía Trinidad, con la que vivo, no se encuentra bien. ¿Y qué le pasa? No lo sé. Pero quiere irse a Villajoyosa. Dice que el clima templado le sentará bien. Tendrá que dejarte solo en la casa, ¿verdad? Me ha pedido que la acompañe. Bueno, pero volverás enseguida. No tan pronto como quisiera. Solo unas semanas. El tiempo que convenga hasta que ella mejore. Horacio, no pienses en mí. Sí, claro que pienso en ti, pero es mi tía y está mayor. Escúchame. Una tregua, nuestro amor nos sentará bien. Un paréntesis, querrás decir. La distancia nos hará valorar lo mucho que nos queremos. Sí. ¿Ay? Sí. 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 Probaremos el sabor de la ausencia, con sus inquietudes, el esperar y recibir cartas, y el contar los días que nos faltan para volver a estar juntos. Y yo podré pintar los paisajes del Mediterráneo. Como tu amigo Sorolla. Ya quisiera. Ay, ¿y tu estudio de allí es más grande que el de aquí? Mucho más grande. Sí. Mira, desde la terraza se ve todo el mar. ¿El mar? Sí. Ay, Horacio, ¿y si me llevaras contigo? Ya lo había pensado. Sí. Pero yo creo que a mi tía no le iba a parecer buena idea. Me ha dicho que el dolor que sientes es un claro síntoma
doctor Mikis no sabe lo que dice. Que sí, tontina, que ahora te duele porque es como una desolladura. Te tiene que doler para que la hinchazón vaya cediendo. Tómala. Son dos pildoritas cada 3 horas. Estoy harta de medicinas y me hacen daño en el estómago y me quitan el hambre. Venga, anímate, que dentro de un mes podrás brincar y hasta bailar. ¿Dentro de un mes? Yo apuesto a que no. Y en menos tiempo. Lo dices para consolarme. No, lo digo porque es la verdad. No voy a caminar más en mi vida. Venga. Anímate. Hay que tener confianza. Yo la tengo. Claro, para ti es muy fácil decir eso, ¿verdad? Porque no te está pasando a ti. ¿Te traigo más novelas? No te perdonaré nunca, nunca. Estoy cansada, López. Entonces, ¿quieres que comamos? No. ¿No? ¿No tienes hambre? No, no tengo hambre. Yo, caldito, te he dicho que no quiero está nada. Está bien, no insisto. Pero eso sí. Me quedaré un ratito para darte tertulia hasta que te entre el sueño. ¿No vas a ir al Ateneo esta tarde? No, 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 no. Me quedaré para acompañarte. Pero si te incomodo... No, 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 está bien. Está bien, quédate, por favor. Es que cuando me quedo sola pienso cosas malas. ¿Cosas malas, vida mía? ¿Cosas malas? Tú te haces cargo de las cosas buenas que el destino te reserva. ¿A poco que te lo propongas? Podrás ser actriz o escritor. ¡No digas tonterías! No, que lo digo en serio. Tú tienes talento, Tristana. Tienes mucho talento. Vamos a hacer una cosa. Voy a escoger un fragmento de la Regenta. Puedes escribir tus cartas a quien quieras. ¿No te molesta? ¿Qué va a molestarme? Tú necesitas un padre comprensivo y ese lo voy a ser yo. ¿Y todo lo de antes qué? Tristana, yo solo quiero ser tu padre. ¿Lo dices de verdad, José? La culpa es mía. He echado en brazos de ese joven con el que te escribes. Es normal que ahora te creas todas las promesas que él te hace. Pero se transformarán en un wow. Pero bueno, no hablemos de eso ahora. López, no quiero que... No, 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 no. Yo no te pregunto quién es ni me importa. Solo me preocupa que os estéis prometiendo amor eterno. Si te tragas esas promesas, le estarás dando una bofetada a tu destino. ¿A mi destino? Tristana, un matrimonio solo te zambulliría en la vulgaridad. No, no, no me voy a casar nunca, López. Con nadie, nunca. Eso, con nadie. Porque tú no puedes ni debes ser de nadie. No, no. Debes ser solo tuya. Una mujer libre, independiente. Y debes consagrarte a la profesión que elijas. Sí. ¿Qué quieres ser? ¿Quién? Podrás serlo. Que quieres ser escritora o profesora de idiomas, podrás serlo. Porque se te va a curar la pierna. Y será lo que se te antoje vivir. Mi caro Horacio, hoy ha vuelto el doctor Mikis. Ni siquiera cortando, es seguro que... ¡No, no, por Dios! ¡Cortarme! ¡Me duele! Cortarme la pierna, antes me cortaba yo la cabeza. No llores, mi niña, que no te vas a morir. No hay otro remedio. ¿Y si no me dejo? No hay más remedio que operar, lo dijo el doctor. ¡Carniceros! ¿Qué me importa tener una sola pierna? Si ya me dan, no me sirve para nada. Si yo supiera que cortándome las 2 piernas tú te curarías, hoy mismo me las cortaba. Pues fuera con ella. Y me voy a curar. Y voy a andar. Sí. Con muletas, sí. O como Dios quiera. Sí. Claro. Y dentro de muy poco podrá entretenerse en pintar todo lo que quiera. Sí, hoy mismo te compro un caballete y la caja de colores. Antes quiero escribir una carta a Horacio.